Polat, hola. Estoy pensando en ir a la granja de Erkan. Estás loco, hombre. Es un suicidio. Es mi decisión. Además, esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez. Que se atrevan. Después de lo que le hicieron a la niña, no tendremos piedad. Si piensas así, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vengarnos ahora mismo? No te pongas gallito conmigo, señorito. Es cierto que estamos furiosos, pero no estamos locos. ¿Quieres que te maten? Puedo ocuparme de unos matones armados. Me han dicho que podrías aconsejarme. Hasir dijo que trabajaste en la granja. Es cierto, trabajé allí. Si de verdad quieres ir, sigue el muro y ve al este desde la entrada. Hay un agujero en ese muro alto. Quizá podrías colarte por él. Esgui, Esa es la hija de Eran, ¿no? No, no es ella, sino lo que queda de ella. Era la persona más feliz que he conocido, pero ahora... Lo siento, pero... Está consciente, ¿no? Sí, lo está. Pero cuanto más tiempo pasa ahí tirada, más me parece que no quiere seguir viviendo. Cuando aún hablaba, me dijo que le hicieron daño. También a su madre. Le dispararon a su hermano en la cara, Kyle. ¡La obligaron a mirar! Me ocuparé de ellos. No volverán a herir a nadie. Sí, claro. Lo siento, ya he oído lo mismo demasiadas veces antes.
¡Hermanos! ¡Necesito ayuda! ¡Van a profanar el altar! ¡Ayúdenme, deprisa! Atrás, no se te ayuda nada, Rosy. ¡Voy a arrancar las putas tripas! ¡Joder! ¡Joder! ¡He contado todo lo que sé! Nadie lo sabe, lo juro. Oye, no puedo hacer nada cuando hay tantos. Por favor, toma esto. Me ha salvado la vida. Oye, aquí estoy. ¿Qué ha sido eso? Oye, tú. Tenemos compañía. ¿Vieron eso? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, cabrón!
¡Ahí está! ¡Creando! ¡Déjenlo antes de que vuelva a huir! ¿Dónde está Erkan?
¡Mátenlo! ¿Erkan? Mátame. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron? ¿Erkan, eres tú? Cobarde. Mátame. Erkan. ¿Qué podía hacer? Erkan, estás a salvo. Cálmate, tu hija está viva. Dispárame, te lo ruego. Quiero unirme a ellos. Cobarde. Erkan, tu hija está viva. Está en la granja de Jasir. Te necesita. Cobarde. Con una chingada. Jasir, ¿está ahí? No sé cómo ha ocurrido, pero Erkan está vivo. Aunque está hecho un desastre. ¿Erkan está vivo? ¿Y te has librado de verdad de esos bandidos? Ni me conoce, ni logro entenderme con él. Está en estado de shock. La granja está despejada. Quizá podría pedirle a sus hombres que lo llevaran de vuelta. Por supuesto, por supuesto. Nos ocuparemos nosotros. Gracias. Thank you.
Lo prometido es deuda. Los soldados ya no son una amenaza. Gracias. Has hecho más por ella que cualquiera de este condenado lugar. Mira, Esgi. He visto muchas cosas. Lo único que sé es que tarde o temprano dolerá un poquito menos. No seas condescendiente, Kyle. ¿Crees que es la única amiga que he perdido desde el brote? Es horrible. Estoy tan acostumbrada que ya casi no me duele. Al menos ella recuperará a su padre. Erkan está vivo. Van a traerlo. ¿Eh? ¿Sobrevivió? Bueno, supongo que ella se alegraría un poco si lo supiera. Pero... ¿Pero qué? Nada. Solo un pensamiento. Me pregunto por qué antes me contó lo que le había ocurrido a todo el mundo. Pero no dijo ni una palabra sobre él.